Bienvenidos una vez más a un nuevo video del FOE. Hoy vamos a ver los premios diarios que nos trae el evento de invierno. Les voy a decir cuáles son para mí los tres mejores premios y, o sea, para que se vayan directamente por uno de esos tres, se los recomendaría a ciegas para su ciudad. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con este, que es el kit de selección de la chocolatería. Este kit de selección, el edificio es muy bueno, se los quiero mostrar. Yo lo tengo en mi ciudad. Por acá, ay no, perdón, esta ciudad no, esta es este edificio que tengo acá, o que ya se llama el Queteo Candy. Es bueno, sí, es bueno, me gusta porque da muchos beneficios. Aparte de eso, da porcentaje de ataque y defensa. Entonces, esa es una muy buena opción. Vamos a ver qué edificios más nos sale. Seguimos con esta belleza, kit de selección de canales de invierno. Este edificio también es bueno y también lo tengo en mi ciudad. Este edificio es bastante grande, nos da porcentaje de defensa para nuestro ejército atacante y porcentaje de defensa para nuestro ejército defensor. Entra en el top, 3. Los dos primeros edificios entran en el top 1 y top 2. Han sido muy buenos. Vamos a ver qué más nos trae este evento. Bueno, nos van a dar bienes de la era anterior. Pues no es que pegue tan bueno este edificio, este premio. Pero pues es un premio, ¿listo? Esto lo dejamos pasar, obviamente. El kit de selección de la panadería de invierno. Este kit de selección es bueno, tiene que ir anclado a otras tres panaderías para que dé su bono máximo. Pero pues nada, es uno de los kits que nos va a dar, nos van a llegar en este momento. También para este kit acaba de salir plata y oro en los niveles para incrementar su poder de beneficio. Bueno, también vamos a tener el gran impulso de defensa pirata. Este aplica para nuestro porcentaje de ataque. Es muy muy poderoso, esto nos incrementa un 300%. Entonces esta pócima es muy buena para cuando se requiera más porcentaje de ataque, de defensa, perdón. Vamos con el siguiente. Bueno, nos llegó el kit de selección de agujas de invierno. Este edificio es malo, ni siquiera intentémoslo sacar porque es muy 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 malo. No lo recomiendo, vamos de una vez con el siguiente. Bueno, nos acaba de llegar el kit de selección épico de invierno 2023. Pero ustedes dirán, ¿y de qué se tratan esas estrellas o por qué lo dice? Pues les voy a mostrar aquí de una vez en el evento. Todavía no se acaba el evento, así que se los voy a mostrar directamente. Me meto acá en la liga y acá están las estrellitas. Vean esa estrellita acá. Aparte de que va a aparecer en los premios diarios, también la tenemos en la liga. Nos metemos a la estrella y des en cuenta lo que nos va a dar. Entonces tenemos el edificio, la base 1 del Queteo Candy y los niveles. Aparte de eso, este edificio Queteo Candy da a luz o da un hijito, que es este edificio pequeño. Se los explico así para que entiendan. O mejor dicho, nos dan fragmentos para construir este edificio. ¿Listo? Este edificio es muy bueno, también lo tengo. Aparte de eso, nos da el edificio que les mencioné ahorita, des en cuenta, es del festivo. Este edificio también es bueno y acá pues está su respectivo nivel. O sea, aparte de que este premio nos va a dar dos edificios adentro. Mentiras, tres, des en cuenta. Acá está la panadería, acá está el nivel 1 y el de subir niveles de la panadería. Entonces, la panadería de invierno. Entonces, es muy bueno. Y ya el resto de edificios, siento que son anexos, digamos el tren, ya son anexos como edificios que no valen tanto la pena. Pero pues igual, vea, acá está otro edificio que les mencioné que no vale la pena, el de agujas. Ese tampoco vale la pena, pero igual lo trae ahí en combo. Ten en cuenta que trae un montón de edificios para que ustedes se vuelvan locos colocando y llenando su ciudad. Bueno, nos acaba de salir este kit de mejora. Este kit es bueno, claro que sí, para cuando vamos a actualizar un edificio que tenemos de una edad baja. Listo, esto solamente actualiza una edad, solo una. Bueno, nos acaba de salir el kit de selección de la caravana de cartas del tarot. Este kit nos salió en el evento de Halloween. Entonces, es bueno sí, pero no entra ni en el 1, 2 y 3 de nuestros mejores edificios, no entra. Bueno, nos acaba de salir el kit de selección de la presa de aceite de girasol. Este edificio es bueno siempre y cuando tenga la mejora de oro. ¿Por qué? Porque ahí sí se van a ver los buenos beneficios que da este edificio. Porque si solo tienen para el nivel 10, creo que es, no recuerdo bien, pero para su último nivel no vale la pena ponerlo, ¿listo? Bueno, nos acaba de salir el kit de selección de las granjas de molinos de viento. Este kit yo lo tengo en mi ciudad principal, claro que sí. Aquí está, está al pie del Queteo Candy, véanlo. Acá lo tengo guardadito, ten en cuenta que es bueno, sí.
Aparte que dan 11 puntos a porcentaje de defensa y bastantes bienes para nuestro gremio y para nosotros. Entonces es bueno, pero no entra en nuestro top de 1, 2 y 3, no entra. Bueno, nos acaba de salir otro kit de selección. Este edificio también lo tengo en mi ciudad, se los voy a mostrar. Este edificio lo tengo acá en mi ciudad. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo buscamos, ese lo tengo acá. Ah, dense cuenta, aquí está. Es esta belleza. Le damos un poquito de zoom. Es esta ya, se llama Anthem Abbey. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero es este edificio. Consta de 10 niveles y da buena, da 32 de defensa para nuestro ejército defensor y 30 de ataque para nuestro ejército defensor. Aparte de eso, ustedes no lo ven, pero más abajo da puntos, da medallas, bienes y de todo, mejor dicho. Este edificio es muy bueno, pero no entra en nuestro top. Bueno, seguimos con esta de finalizar la producción del evento, digámoslo así, o de producciones de su ciudad. Este no aguanta gastar, la verdad, estrellas, no aguanta gastar estrellas en este producto. Se vienen buenos edificios en este evento, se vienen buenos edificios. En esta ocasión nos salió el kit de selección de la Taberna de los Héroes. Yo también lo tengo en mi ciudad, aquí se los quiero mostrar, acá está. Taberna de los Héroes. Costa de 10 niveles, me da porcentaje de defensa, ataque, 11 puntos y felicidad. Es un edificio muy bueno, sí, aguanta completamente, me gusta. Bueno, nos acaba de salir la Villa del Gobernador. Oiga, viendo tantos edificios que van a salir en este evento de invierno, les recomiendo que si ustedes tienen planos pendientes, o sea, tienen un edificio incompleto, aprovechen este evento para conseguir ese plano, esos planos que hagan falta o esos niveles que hagan falta y montar todos esos edificios que tienen incompletos. La Villa del Gobernador claramente también la tengo y es muy buena. Vamos a ver qué más sorpresa nos trae este evento. Continuamos con este edificio, un kit de selección del Cultivo Dorado. Ese también lo tenía en mi ciudad, también lo tenía, en ese momento lo tengo guardado. Listo, entonces no lo recomiendo, no entra en nuestro top. Vamos a mirar el siguiente edificio. Bueno, este es el siguiente, es un kit de selección de granjas de cosecha. Este edificio es malísimo, aparte de que es malo, viene con anexos. Bueno, nos salió el kit de renovación. Este kit es muy bueno porque si tenemos un edificio en la edad de hierro y ustedes están en la edad titán, pues no lo actualiza hasta la edad en la que estemos, ¿listo? Entonces este kit siempre ha sido el mejor para actualizar nuestros edificios. Bueno, este nuevo edificio es el kit de selección de Fiore. Claramente ocupa mucho espacio, pero si me llega a salir un edificio que me pueda dar el doble de todo esto y no tengo más espacio, pues quito este Fiore y coloco ese nuevo edificio. Ustedes también tienen que mirar su ciudad, qué edificios tienen buenos y qué edificios ya no les conviene para su ciudad. Recuerden que estamos en constante crecimiento en cada evento que sale del juego, ¿listo? Entonces vamos a ver qué edificio más nos trae este evento. Bueno, nos acaba de salir un kit de selección de fincas de viñedo. Este kit de selección es un edificio que trae anexos y todo edificio que traiga anexos ya no es conveniente para nuestra ciudad. Vamos a ver qué más nos sale. Bueno, este premio es curioso porque son bienes de la próxima era. Si ustedes están en eras bajas anteriores a Titán, pues obviamente sí van a poder conseguir bienes de la era siguiente. Pero las personas que estamos en Titán, pues obviamente no vamos a conseguir bienes de la era siguiente, sino nos van a dar bienes de nuestra era actual. Nos acaba de salirle el kit de selección de la Tesorería Olímpica. Este kit también lo tengo en mi ciudad. Quiero que lo vean. Esto está por acá. Es más, vea, tengo 3, 1, 2 y 3. Pero vamos a ver qué más nos sale. Uy, vean lo que nos acabó de salir, señores. El kit de selección de la Montaña de las Águilas. Este edificio me gusta muchísimo porque este edificio, aparte de que nos da porcentaje de ataque y porcentaje de defensa, tenemos la opción de escoger el segundo edificio. Entonces, si ustedes escogen la Montaña de los Osos, nos van a dar beneficios para nuestro ejército defensor. Y si escoge la Montaña de las Águilas, nos va a dar beneficios para nuestro ejército atacante. Entonces, siento que este edificio es muy bueno porque tenemos la oportunidad de escoger dos bandos. Lo vamos a meter en el top 2. Totalmente. Vamos a ver qué más nos sale. Bueno, y nos acaba de salir el kit de selección de Primavera Épico. Este kit de selección trae todos los edificios de primavera, pero los más malos. Entonces, no es recomendable. ¿Listo? Vamos a ver el último premio, señores. El último premio de este evento. A ver qué nos sale. Bueno, y en el último tenemos el kit de selección de misiones históricas épicas. Este kit de por sí yo lo tengo en este momento. Quiero que lo vean en el... Acá está. Este edificio nos trae todos estos edificios, dense cuenta, este kit nos trae todos estos edificios, dense cuenta, acá está el jaque mate, este edificio es re malísimo,
El único bueno que yo sacaría de ahí es la plaza de Jaque Mate. Bueno, esa también la rotonda botánica es buena. Da 8% de ataque. Para los que están en una edad más alta, pues da más. Rotonda botánica y el Jaque Mate. Solamente esos dos edificios me parecen buenos. Del resto es basura. Para mí, ¿cuáles son los tres mejores edificios? El primer puesto se lo lleva el kit de selección épico de invierno 2023. El segundo edificio se lo gana la montaña de las águilas. O también se la puede ganar la montaña de los osos. Recuerden que es un edificio que viene dos al final. Y el tercer edificio, la taberna de los héroes. Recuerden que este edificio nos da defensa para nuestro ejército atacante y ataque para nuestro ejército atacante. Aparte de eso, nos da 11 puntos, felicidad y población. Así que no siendo más, nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.